Castorena Rodríguez, tengo 34 años de edad y me dedico a la música, específicamente al mariachi, orgullosamente. Básicamente, venimos de una familia ya de músicos, desde mi abuelo, mi papá, ahora yo, y también mi hijo. Tengo un hijo de 17 años que también ya se dedica a la música. Es que yo desde chiquita traía la inquietud, ¿sí? Entonces, mi papá, él, pues como le digo, él ya tiene muchos años dedicado a la música y en ratitos que teníamos un tiempito, pues practicábamos en un tiempo, él tuvo un grupo que se llamaba Fantasía. Era de varios tipos de música y en aquel entonces mi papá me enseñó a mí a tocar el saxofón, ¿sí? Entonces y yo también cantaba y andaba haciendo mis pininos. Tiempo después el grupo se desintegra y mi papá se empieza a dedicar a la música del mariachi y ya pues yo empecé ahí con eso y dije, oiga, pues pues me gustaría aprender algún instrumento para meterme con ustedes al mariachi. Ya él me optó por algo lo más más fácil y lo más rápido pues de aprender es la guitarra. ¿En qué evento suelen contratarlos más? Para las serenatas. Sí, para las serenatas. Ya sea de dolor o de el cumpleaños, de lo que sea. Nosotros para cualquier tipo de evento, nosotros vamos a cualquier tipo de evento. Muy bien. Ah, pues una de las experiencias más gratas es poder ver el rostro de la gente, que les gusta nuestro trabajo y que la gente se divierte. La gente se divierte, entonces para nosotros eso es muy gratificante, el saber que nuestro trabajo les gusta y de alguna manera los hace pasar un momento agradable. Y es lo que, de las experiencias más bonitas y lo que más me gusta. Entonces, si se pudiera describir en tres adjetivos, ¿cuáles serían? Tres adjetivos. Bueno, soy una mujer muy luchista, independiente, y muy comprometida y entregada con mi trabajo, con lo que me propongo yo hacer, me entrego al 100. ¿Qué simboliza para usted ser mujer? Lo máximo. ¿Por qué lo máximo? Por el simple hecho de poder dar vida. Para mí eso es lo más gratificante. Muy bien. ¿Cuáles son sus límites y capacidades de ser mujer hoy en día? Mis límites. No, pues es que en sí, pues no tengo límites. Hay que seguir y hay que avanzar. Límites no. No hay que ponernos nuestros límites. Capacidad, pues seguir aprendiendo. Seguir aprendiendo. La música es un mundo infinito y todos los días hay que estar aprendiendo. Ah, pues que me da mucho gusto y me siento muy orgullosa de todas las mujeres en general, porque hemos demostrado que somos capaces de realizar cualquier trabajo que años anteriores era exclusivo de los hombres y que hemos demostrado que somos grandes líderes y sabemos ser grandes líderes las mujeres. Muy bien. ¿Qué le dirían a esas lectoras? Pues que no se pongan límites, que no hay límites, que hay que luchar por lo que uno quiere y hay que ser constante y perseverar y que sí se puede y que todo lo que nos pongamos como objetivo lo podemos lograr. Pues que muchísimas felicidades a todas y arriba las mujeres. Muy bien. ¡Estado de amigos!